Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que yo coloque video les llegue una notificación de que hay video nuevo. Están viendo dos imágenes de animalitos que se comen la ropa en las gavetas, así como lo escuchan. Estos dos clientes que ustedes están viendo se comen la ropa en los closets, en las gavetas, y a veces uno no sabe por qué me fui a poner una blusa y la blusa tiene un huequito. Bueno, esos dos animalitos los vamos a desterrar con hojas de laurel, canela en rama, clavito de olor, y aquí también tenemos aceite de lavanda. El aceite de lavanda, aquí a donde ustedes lo ven que huele muy a rico, es buenísimo para ahuyentar cucarachas, mosquitos y todos esos animalitos que se esconden en los closets, en las gavetas. Bueno, este es el indicado. Si también quieres desaparecer animalitos, cucarachas de los gabinetes de la cocina, no vas a poder utilizar en este caso el aceite de lavanda, porque después los alimentos se les va a impregnar este aroma. Para eso están el clavito de olor, la canela en rama y las hojas de laurel. Si ya tuviste cómo limpiamos las gavetas y que utilizamos esta bolsita, aquí donde ustedes la ven, tiene unos huequitos, no sé si se alcanzan a ver. Esto lo hice porque no tenía esta bolsita, miren. Es una tela con unos huequitos bien diminutos. No sé cómo se llama esta tela. Regálenme el nombre acá en los comentarios. Creo, no estoy segura, que es organza. Pero esta tela es buenísima para lo que vamos a hacer ahora, para acabar con esos pescaditos de plata. Y vamos a utilizar esta bolsita. Creo que estas bolsitas las venden en las tiendas donde venden cosas para manualidades, cintas, agujas, hilos. En esas tiendas creo que venden estas bolsitas. Entonces en esta bolsita vamos a echar clavitos de olor, bastante, para acabar con esos pescaditos de plata, como se les llama, o polilla. Pescaditos, se les dice pescaditos de plata, pececillos de plata o pescaditos de plata. Miren, canela en rama, o también se les dice polilla. Y ellos son los que se comen nuestra ropa, que cuando nos las vamos a colocar, las camisetas de algodón parecen unos coladores llenas de huequitos. Aquí tenemos hojas de laurel. Puedes echarle las hojitas que tú quieras, que entre más huela mucho mejor. A mí me gusta triturar las hojas porque así va a salir más el olor. Si puedes colocar en un closet, en todos los rinconcitos, guindados, donde va la ropa guindada, y esto lo amarras en el tubo donde se guindan los ganchos. Miren, se ve hasta hermoso, se ve muy lindo aquí en la bolsita. Tampoco vamos a discriminar nuestra bolsita de cierre fácil, que tanto nos ha servido también, ¿cierto? Bueno, esta es la mejor forma de cómo podemos acabar con esos pececillos de plata o grillos, porque los grillos también se almuerzan nuestra ropa en las gavetas, en los closets. Y además de eso, que el clavito y la canela van a hacer que tenga un olor a rico tu closet y tus gavetas. En el caso de la lavanda, yo lo pasé para este gotero porque les voy a contar algo. Yo uso aceite de lavanda para todo. Yo soy adicta al aceite de lavanda. Me encanta. Y antes no me duraba tanto el aceite de lavanda porque yo lo usaba, era por tapitas. Hasta que un día yo dije, me tiene que durar. Bueno, hasta que un día no, hasta que comenzó la cuarentena. Que la cuarentena ha hecho que uno ahorre, que cuide más las cosas, que le dé más valor a todo. No es tan fácil conseguir por acá el aceite de lavanda. Y opté por este gotero y les cuento que todo está oloroso, pero miren, todavía tengo aceite de lavanda. Este goterito lo puedes pasar por todas las esquinitas, las ranuras que están pegadas a las paredes del closet, de las gavetas. Primero va a acabar con los grillos, los
pescaditos de plata o polilla, y segundo, de que tus gavetas y tus closets van a estar súper súper olorosos. Y si el closet lo tienes en tu cuarto, vas a estar súper relajada porque el olor a lavanda relaja, te tranquiliza, mejor dicho. Entonces, bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado esta forma de cómo acabar y desterrar a esos pececillos de plata o pescaditos de plata, que también se les llama polilla, y los grillos, que se comen nuestra ropa, así como lo escucharon, se almuerzan nuestra ropa, que cuando nos las vamos a poner, sorpresa, la ropa como un colador llena de huequitos. Bueno, con aceite de lavanda, con hojas de laurel, canela en rama, clavitos de olor, ahí está la solución, y todo esto lo tenemos en nuestra casa. Los invito a que compartan estos videos a sus amigas, a sus amigos, en sus redes sociales y sobre todo en sus grupos de WhatsApp. Lo más importante es una buena higiene en closets y gavetas. Cuando tú tienes organizado y limpio los gabinetes de la cocina, el closet y las gavetas de la ropa, mejor dicho, qué tranquilidad. Entonces, es la oportunidad para que tus closets estén olorosos, limpiecitos y de paso sin rastros de animalitos. En la parte de arriba te voy a dejar cómo limpiar tus gavetas, tus closets, y cómo organizarlos, cómo doblar la ropa bien bonito para que te rindan los espacios. Aquí en la I que está en un circulito, ahí toca para que veas cómo arreglar tus closets, cómo doblar la ropa para que tengas más espacio y cómo limpiarlos. También lo puedes ver en las dos pantallitas que están, también puedes verlo.